Santiago Mirabella, tengo 17 años, vivo en Banfield, Loma de Zamora, voy al colegio Westminster y yo inventé los mocos actuales. Empezó todo con videos en foros, por ejemplo Reddit, miraba mucho Reddit y videos en YouTube también, tutoriales, todas esas cosas. Y así fue el primer contacto que tuve con diseño 3D e impresión 3D, que aprendí las diferencias entre máquinas de impresión en filamento, impresión en resina, los diferentes programas, las diferentes formas de diseño, de cómo se usaba cada programa, los gratuitos, los más fáciles para empezar. Y cuando un conocido mío se enteró, me llama para comunicarme esta idea que él tenía también y problema que tenían ellos en la clínica. Con respecto a los mocos sustores, que son la pieza que yo inventé, que ellos los usan para poder extraer muestras de tomas respiratorias de los pacientes que están intubados sin la necesidad de tener que extubarlos. Yo estudié ingeniería mecánica y siempre me gustaron las ciencias exactas, las máquinas, todo ese estilo de cosas, digamos, esas ramas. Y las recomendaciones de YouTube y así siempre van llevando, digamos, para lo que te gusta mirar, y terminé descubriendo todo el mundo de diseño 3D, impresión 3D, fabricación de piezas, y me gustó, me llamó mucho la atención, y empecé a ver cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que empecé a probar yo mismo a hacer las cosas, y me pude comprar la impresora. Hace básicamente conectarse al sistema de intubado de un paciente, es una unión, digamos, y lo que hace es aspirar las muestras de secreciones pulmonares que tiene un paciente que está intubado por COVID ahora mismo, pero se puede utilizar también en otras situaciones. Y esta unión lo que hace es que pase el sistema de intubado directamente a un recipiente sin la necesidad de tener que extubar al paciente para poder tomar la muestra. Cuando llegamos al resultado final, él lo lleva, lo prueba ya todo, y empieza a hablar con la parte más directiva de la clínica, digamos, para poder hacer un pedido con 100 piezas, para poder yo entregárselas a ellos. Y más o menos habrá tardado una semana desde que llegamos al resultado final, y me confirmó que el pedido, y en un mes más o menos tuve las primeras 100 piezas que le entregué. Al principio mucho, la verdad, no notaba lo importante que podía llegar a ser la pieza que yo había hecho. Lo tomé más como una ayuda para él y una práctica para mí, para después seguir avanzando con el desarrollo de piezas en 3D. Y bueno, ahora con todo esto que se empezó a hacer más masivo y se dio a conocer bastante, como que caí, digamos, en que esto servía y estaba ayudando a los médicos a que sea mucho más ágil su trabajo y al mismo tiempo un poco menos riesgoso, digamos. Voy a continuar cuando termine mi colegio, digamos, es ingeniería mecánica. Y ahora ya me anoté en un curso de impresión y diseño 3D también para continuar avanzando. Y sí, siempre voy a intentar, lo que medida que pueda, seguir imprimiendo cosas, desarrollando cosas yo y ver para dónde llego. En la impresión 3D hay una comunidad enorme de todo el mundo, ¿no? Hay gente de Europa, Estados Unidos, acá Argentina también es bastante grande la comunidad que se formó recientemente, y es bastante fácil informarse y siempre por ejemplo, los foros de Reddit de impresión 3D, la gente se ayuda mucho y la gente publica una foto capaz explicando el problema que tuvo y lo muestra, y enseguida abajo llegan respuestas de cómo se puede solucionar, por qué se da, cómo evitarlo, y además en YouTube está lleno de tutoriales de recomendaciones y de diferentes cosas que necesitas capaz saber antes de poder comprar una impresora, que es algo bastante más caro. Cuando me quise comprar la impresora, por ejemplo, me acuerdo que hasta que me decidí por una impresora, pasé por fácil 10, 15, 20 videos de reviews de diferentes impresoras, las mejoras que tenían con respecto a otras, por qué convenía más una, por qué convenía más otra, y siempre intento diversificar lo más que puedo para abarcar toda la información que pueda. Bueno, ahora están muy orgullosos de mí, supongo. Y bueno, al principio mi papá entendía capaz un poco más lo que era la impresión, mi mamá no tanto, pero igual me ayudaba siempre
con todo lo que era el filamento, digamos, el rollo de plástico, que para comprarlo y todo lo que son los insumos de la impresora, los repuestos y mismo ir a buscar la impresora o capaz reparar algo que se rompe así, siempre me ayudan y siempre como me acompañan, digamos, sí, me acompañan con los diseños y con cosas, capaz me ayudan a mejorarlo y como otro punto de vista también. Lo que más me gusta de imprimir es la facilidad de arreglar algo, capaz se rompe una patita de algo y enseguida puedes medirla, ir al programa, armarla, ponerla a imprimir y en una hora salga de vuelta el repuesto y se vuelve a armar y sigue funcionando. Y además bueno, como decía, la comunidad que es tan grande que hay, la cantidad de piezas ya diseñadas por alguien más que pueden facilitar muchas cosas o arreglar muchas cosas. Y se descargan y se imprimen, y es como mucho más rápido. Además, siento que lo hago yo, y es como que no tengo que salir a comprar nada, es como que lo preparo, lo armo, lo pongo a imprimir, y a las horas ya lo tengo para poder usar.